Mira, si Gabumon es un Digimon que sirve más para Clash Battle que para el Battle Park, para el cual no estaría hecho. Y para las Clash Battle podría resultar bastante bien, al menos de momento, que no hay otra cosa, porque su skill principal es de único enemigo y también disminuye la defensa y el bloqueo de un solo enemigo. El skill secundario no sería muy fuerte, aunque sería a tres enemigos. Y el skill pasivo lo que hace es que anula los efectos de la quemadura de todos los aliados, así que eso estaría bien para protegerse contra Bolmon o incluso en la misma Clash Battle de Shangreimon, y así lo podríamos usar, ya que, como digo, es más enfocado para las Clash Battles. Fuera de eso, no es un Digimon fuerte para nada y de cara al futuro no va a tener mucha utilidad. Y para enfrentarse a este Digimon en su Clash Battle, sería recomendable llevar Digimon que incrementen el bloqueo, la defensa y además contra él lo que es efectivo es el veneno. Por ejemplo, Mielgamon lo causa con su skill principal y también el error que a la vez lo causaría Ebemon. Este Digimon, Mielgamon, es de tipo diestro, los de fondo lila o violeta. Así que la velocidad jugaría a su favor y también en favor de todo el equipo para atacar antes. Pero fuera de eso, lo que yo veo es que están guardando lo bueno para Navidades, así que no relajéis. De momento, lo que empieza mañana y estará disponible hasta el día 8 de diciembre es el gacha limitado de Mirage Gaugamon. Sí, otra vez limitado, que no se asegura nada. Y además, las probabilidades de que aparezca un Digimon que realmente pueda llegar a etapa Mega son muy bajas, como veis. Así que no os preocupéis porque este Digimon, además, más adelante será un Digimon de relleno que aparecerá en gachas limitados como no Digimon principal, sino como secundario. También en packs que podréis comprar mediante Digirubíes, etc. Así que, como digo, no es Digimon principal, sino que se irá repitiendo periódicamente. Y mañana también seguramente empezará su Clash Battle para que podáis conseguir sus fragmentos de evolución, porque Digimon sí que lo requiere. Y posteriormente, cuando termine su evento, se añadirá como todos al Clash Battle Search y podéis acceder a sus 10 niveles siempre que queráis. La primera vez que lo superéis cada uno os van a dar 2 Digirubíes, así que en total podéis conseguir 20 Digirubíes de cada boss del Clash Battle Search. Así que al menos por eso vale un poco la pena. Yo me despido aquí y os veo muy pronto en el próximo vídeo.